mira, es que lo que pasa es que tardé un poco, es que lo que pasa es que se me chingó un poco este, mire, se me zafó la llanta en el camino, se me quedó tirado. Sí, pero váyase. Pase, allá muera Silvia. ¿Por qué? Porque sí, es que me da vergüenza. ¿Por qué vergüenza? No. ¿Por qué vergüenza? Ah, es que no viene bien cambiada. Sí. Amba. ¿Cómo va a estar un poco? Comer taco con doña Juanita, ¿no? Sí, pero va y se te ve el otro día. ¿Por qué? ¿Está ocupado aquí? Sí. ¿Y qué va a hacer hoy? Va y se mejor. ¿Cómo va a creer que yo me voy a subir en esta moto? ¿Pero por qué? ¿Me va a dar que sí, me voy a subir en esta moto, ¿ves? Si usted sabe, yo siempre le he dicho que tal vez más adelante saldría adelante, ¿no? Tal vez no, más, después puedo comprar una moto más grande. No, pero va y es que me da vergüenza con toda la gente. Bueno, pues si tiene algo que hacer, si usted no hace, va pues. Vaya, vaya, vaya. No me gusta montarme en esa moto, como odio esa moto. Porque toda la gente me van a ver ahí. A mí me da vergüenza andar con él ya. En esa moto ya se va a burlar la gente que yo vengo en esa moto. También, pues, iría mi camino porque ahí ya me cansé tanto, pídame. Pero ve que mandé a él a la jugada, él fue para su casa. Y a ver si va a llegar a casa, dije que iba a llegar a casa. ¡Ay, mi vida! Sí, ¡amorcito! ¿A dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Mire, por allá, mejor mandado, mi mamá me mandó. ¿Fuiste mandado? Sí. Yo creo que fuiste a comprar la tela que me había dicho la otra vez. Ajá. Ya. Sí, no, porque te mandé una foto, creo yo. Sí, porque me dijiste que ibas a ir a comprar la tela donde doña Celerina, algo así, ¿me dijiste? Ajá. Vaya, está bien, ¿pero qué? ¿A pie veniste, te llamas? Sí, a pie. ¿Ahorita para dónde vas? ¿Para la casa? Para la casa, voy. Me hubieras llamado, me hubieras dicho que venías a pie, hubiera venido un poco más nuevo. Ni traje mi teléfono. Ay, pues, yo saliendo de la escuela, estoy ahorita. Saliendo de la escuela. Sí, hombre. ¿A quién te dejas, pues? ¿Ah? ¿A quién te dejas? Al otro patón que está estudiando junto conmigo. Ah, sí. Me guardias porque viene un carro. Ah, qué frío. Pero si, ¿cómo te vas para la casa, Juanita? ¿Para la casa? Pero si quieres te llevo. ¿Dónde? ¿Te vas a montar? Va, montate en la paloma, güey. ¿Dónde se llama la moto, entonces? Ah, si le pones. Ah, sí, yo le pongo nombre a la moto, mismo te pongo el nombre. Va, agarrate con mi vida, que esto nos vamos. Con mi primo a ver cómo va el plan, porque la verdad lo que está haciendo mi novia es lo que está mal, pues lo que está haciendo no se quiso subir en mi moto y mira, pues ahorita solo espero. Allá viene, ahí te lo pregunto cómo va saliendo. Bueno, conmigo no se quiso montar, a ver con él. Yo quise poner esta prueba a ver qué pasa. Mi primo, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí, mira, caliente. Aquí esperándote. Sí. ¿Sí? Primo, qué calor, agua. Ay, yo qué calor. Para la sombra, para, manito. Aquí te estaba esperando yo. Te quería preguntar lo que estaba, que te había dicho, ¿eh? Ah, sí, mamá. A ver cómo salió con vos, porque mira, pues, mira, yo te comento. Conmigo no se quiso montar. Y me dijo que le daba vergüenza, agua. Que imagínate que me dijo que la moto... Que le puse casaca yo, que la moto se me iba chingando. Ay, es peor con eso, hombre. ¿Y qué te dijo? Que se avergonzaba de vos. ¿Sí? Yo te lo dije, primo, no sé, yo te lo he dicho. Mira, pa, así pasa, a mí me da pena y vergüenza, me da hasta, a mí sí me da hasta vergüenza, porque mira, ¿qué va a decir la Mara? Que yo con tu novia me estoy metiendo y somos primos. Sí, vaya, eso es lo que... Mira, pues, vos, Joel. Mira, yo le dije también a ella, yo la encontré allá. ¿Y qué me dijo? La Michelle me dijo que no se quiso montar. No se quiso montar. Él me dijo que, mira, ni dos veces, mira, pero bomba se subió, mira. Para negar. ¿Por qué sería, por qué
¿Decís vos? ¿Por qué se montó con vos? Yo te lo dije que ella se interesaba, por eso te dije, préstame tu moto. Te lo dije. Por eso dije, mira, como ella no sabe de que esa moto la acabas de comprar vos. Sí, esa moto. Vaya, entonces como ella más te conocía con la moto la que tenés ahí. Con esa la que con la 220. Entonces, con la 220. Te dije, préstame la pulsa porque yo sabía que ella se iba a ser lanzada. Y mira, yo le dije, mira, que se, si a dónde va mi amor, le dije, pero algo feito me sentí, va. Miré a la Michelle y le dije, ¿dónde va mi amor? Yo voy para allá a la casa, me dijo. Yo le dije, más tarde voy a venir, me dijo, por ti, le dije, y te voy a llevar a comer. Le dije, vaya, está bien, mi amor, me dijo. Mira, hasta dónde cayó, yo te lo dije. Cayó, siempre lo sabía eso, mira, primo, pero ahí sí que es lamentablemente lo que está pasando. Y si lo está haciendo conmigo ahorita, imagínate. ¿Y cómo no lo va a hacer con alguien más? Sí, es cierto. Porque si lo hace con vos, solo por la moto. Hombre, lo siento, primo. Lo haces bien. Lo siento mucho, primo. Yo sé que tenés la cara de boba, pero... Mira, pues, te voy a decir algo. Ahorita, ¿cómo ya se hizo eso, ya? Yo ya le fui a recoger en la moto y me dijo que me negó, pues. Sí, y me dijo que le daba vergüenza enfrente de toda la gente. Mira, pues. Mira, pues, aquí te voy a dar 100 quetzales. Panamera. Mi nombre, mira, pues. Y los restos ahí te lo hago por el favor, pues. Mira, pues, este... ¿Qué le fue? ¿Pero para qué, primo? No, mira, pues, este te lo voy a dar. Mira, pues, para que te la lleves a comer. ¿A comer? En el comedor más cercano que está por ahí. Vaya, te la vas a comer. Vamos a ver si a vos te lo va a recibir. Porque a mí no me recibió la comida, pues. Yo le dije que le iba a llevar así a comer un taco. ¿Un taco? Y un agua. Un agua. Ajá, sí. Vaya, pues. Mira, pues, primo, yo te voy a decir una cosa. Si este dinero lo vamos a ocupar para los tacos y las aguas, dale, pues. Yo te voy a hacer paro, ahí sí que conste que yo no lo quería hacer, si lo estoy haciendo por vos. Aquí te vale, invitarle lo que así, lo que vos querás, a vos, invitarle. A ver si te va a recibir. Vaya. Porque yo le ofrecí taco y un agua. Va, yo le voy a invitar un taco y una la agua, pues. Ajá. Va, también, pues, bueno. Porque imagínate que... La verdad que sí me siento triste porque me negó. Sí, hombre, pero mira, pues va. Dale, pues entonces yo voy a ir. Tomo, yo lo voy a recoger al rato. Lo voy a recoger allá a su casa. Y lo voy a llevar a comer un taco, entonces. Sí, lo voy a llevar a comer un taco y uno a la agua. Sí. Y tomo, ahí yo te voy a avisar, primo, cómo salen las cosas. Vale. Por eso es verdad que antes de conocer a la persona ya. Es porque... que yo no sabía, pues. Es que yo sé que ella... Como vos sabías que antes, yo desde antes tenía esa motía, pues. Y como me decidí comprar esa, y pues así como me dijiste vos, y yo hice todo eso, y sí, ahorita estoy viendo el resultado. ¿Y ella cree que esa moto es mía, fíjate? ¿Va que sí? Sí, qué chulo tener la paloma, me dijo. Ah, sí te digo. ¿Qué yo le dije que se llamaba la moto? Ah, ¿le pusiste nombre a la moto? Sí, yo le puse nombre, que se llama Paloma, le dije, la moto. Ah, sí, como a mí no, la verdad que me siento todo hecholata, así como estoy hecholata. Si lo estás, entonces qué más. Porque no se quiso montar en una motía, vos. No se quiso montar en la F-250 y... Ajá. Imagínate que en una pulsa sí se quiso montar, vos. Sí, hombre, se quiso montar en la pulsa. Imagínate. Cabal, mira, yo por ahí le dije, mira, vos, de que más tarde iba a recoger a su casa. Y... Está bueno, hombre, ni dos veces, mira. Pero dale, entonces yo tomo, te voy a avisar cómo, si aceptó o no. Pues mira, una cosa vamos a hacer. Ajá. Para que vos te des cuenta cómo, qué clase de mujercita es tu novia. Sí. Hagamos una cosa, primo. Yo te voy a mandar un mensaje cuando estén en el comedor y vos mismo vas a llegar ahí a ver qué te va a decir. Sí. Ahí yo me voy a hacer que no te conozco, y después a partir de que ella va a soltar las cosas que ella te quiere decir, le voy a decir yo que no se descarga. Exacto, sí. Va, entonces, así lo vas a hacer entonces. Y entonces, bueno, muchas gracias, primo, y te lo agradezco. Lo siento mucho, por favor. Lo siento mucho por tener la cara de huevo, y aunque lo sos, va, pero. Va, entonces. Bueno, no te descubres. Llévatelo, pues, levante la moto y ahí me avisas si te va a aceptar, porque a mí no voy. Está bueno. Hacer un simple taco, vos me sí, dijo, hombre, vos, yo si lo me voy, dijo que me avergonzaba de mí. Yo le voy a dar un agua y un taco ahí, porque. Ajá. Porque uno no sabe cuánto va a estar ahí, va, pero ahí lo va a invitar. Vas, dale, pues, tomos. Y que se gaste los 100. Va, tomos, ahí te voy a poner tu tapada. Ah, tampoco. No sabía que esa mujer era interesada. ¿Cómo no lo pude saber antes? Hasta ahorita. No, pues, mentira. Todo lo que tengo que arreglar yo, ya ves. Pero bueno. Tenés cuidado, no te vayas a caer porque esta moto no está nada raspada. No, esa no tenía ningún golpe. Intact. Yo sé que no tenía ningún golpe. Ajá. Dale, primo, estamos.
Ahí me mandas el mensaje, pues. Dale, ahí te voy a mandar. Pero te acordás de mandármelo. Si no te vayas a gastar vos también. No, ahí te voy a mandar. Porque no te va a hacer igual. Ahí te voy a mandar el mensaje, pues, después te vas a tapar. Qué buena onda mi primo, muchacho. Qué buena onda. Bueno, me toca irme. A ver qué pasa.